pescadores. Bueno, vamos a pescar a Berisso, una zona que sigue rindiendo muy bien, la zona sur del Río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur junto a los guías de pesca Sebastián Romín y Fabián Calderón. Siguen haciendo excelentes pescas en plena temporada ya de pejerrey. Está para ir a buscar los grandes matungos que tiene el Río de la Plata. Así que bueno, tenemos una novedad. Por suerte, estos guías de pesca cuentan con una segunda embarcación para darles un mejor servicio a todos los pescadores deportivos. Ya tenían la Tobi 1 y ahora agregaron la Tobi 2 también. Un tracker muy seguro, cómodo, con todos los elementos de seguridad. Así que felicitaciones por esta nueva adquisición. Y bueno, la pesca, como siempre, muy buena de flote, aparejo de tres boyas o dos boyas más un puntero pescador palito, que es el que generalmente genera más pique. Y bueno, carnada mojarra, la bajada de la brazolada corta, entre 15 y 25 centímetros. Y bueno, recuerden siempre pescar con el pickup del riel abierto, se pesca al garete, así que hay que dejar que la línea se aleje. Cada tanto hacerle un jueguito con la caña para incentivar a que el pejerrey tome la carnada. Y bueno, después es disfrutar. La verdad que si tienen la suerte de dar con estos grandes pejerreyes, es una pelea muy buena, espectacular, así que se las recomiendo. Y bueno, le dejamos el teléfono de los guías para que se comuniquen. Seguimos acá disfrutando de esta linda pesca. José, ¿me está ahí? Lo va a ver, Antonio. Viene ahí, lo dice allá. Impresionante. Bueno, así está el día de hoy, ¿eh?
A ver. Disfrútelo, amigo, disfrútelo. Mire qué pescado. Este es un adoro. Mirá. Boludo, lo vamos a hacer de nuevo, bastante joder. Mirá qué pescado, amigo. Qué pescado, papu. También lo va a hacer los pescados. Mirá. Otro pescado. Otra. Siete. Venga. Que sea mi carrito por un pescado, traerlo por acá. Dame la caña mala. Muy bien. Ahí viene un pescado. Tenemos esto. Vuelvo. Arriba. Con un pescadito. Carlito viene con un pescado, el Billy allá viene con otro pescado. Bien, Billy, levante. Bien, Carlos, bien, mira qué pescado, mira qué pescadito este, hermoso pescado. El Billy allá, sí que tengo un pelea allá. Ese, tape, tape, Dio la nota ese. Ese, el destacado, sí. Dale, a ver. Mostrá, Billy. Mostrá, papá. Mira qué pescado. Y Carlito. Mira el agua cristalina. Uva. Bueno. Ay, se enganchó en la. De 10. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214-194449 o al 2215-086923. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En zona norte del río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach.
Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Hola amigos del pescador de Zona Pesca, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión queríamos mostrarle un conjunto térmico. Ahora que estamos en pleno frío, la verdad es que es importante estar abrigado. Y qué mejor que tener un conjunto térmico debajo como primera piel. Esto viene, por ejemplo, camiseta con cuello redondo, en conjunto con un pantalón con elástico en la cintura, lo cual permite mayor comodidad. Tiene puño también en la parte del tobillo. Este tipo de tela es una tela microperforada, lo cual permite que la humedad del cuerpo cuando uno transpire se libere y te mantenga la temperatura del cuerpo, digamos, ¿no? Eso sí, evitando estar transpirado y manteniendo el calor. La verdad que está muy bueno y tiene un precio promocional de 8.190 pesos. Que lo pueden abonar con tarjeta y si lo abonan en efectivo o transferencia tienen un 15% de descuento el conjunto, camiseta y pantalón, así que no se duerman. Vienen desde el XS hasta el triple XL, vienen muchos talles, vienen en color negro y ya le digo, son súper cómodos para llevar debajo de la piel, ya sea para el uso de la pesca, para el uso cotidiano. La verdad que está muy bueno y mantiene muy bien la temperatura, así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por cualquier detalle, pueden venir, probárselo, no hay ningún problema. Así que los esperamos. Amigos pescadores, hoy nos encontramos Salto, la zona uruguaya, donde están los dorados más grandes del mundo. Bueno, con una persona muy conocida acá por todos ustedes, Hernán Fiorentini. Bueno, con este nuevo desafío, operador exclusivo acá, de la zona uruguaya. Operador oficial. Operador oficial. Así que bueno, una nueva aventura del lado uruguayo, con una gente muy amable, muy confortable, realmente el lugar es fantástico. Yo estuve haciendo unas imágenes de todo el predio, del patio, de las cabañas, y bueno, ahora en un rato vamos a embarcar y vamos a ver cómo va para pesca. Exacto, la verdad que sí, que bueno, el predio ya lo filmaste, es un lugar único enfrente del río y con una gente, la verdad, encantador. Encantador. La chica de la administración, Juan, el encargado, dueño de esto también. Y bueno, y el servicio, vos ya sabes que es lo que brindo, con el hospedaje, con la cena, con el desayuno. O sea, el servicio es completo. Es completo. El pescador que contrata el servicio tiene su salida de pesca de acuerdo a la solicitud de cada uno, un turno, dos turnos, exacto, tres turnos. Trabajamos con tres turnos de lunes a jueves. De lunes a jueves. Y después tenés el alojamiento, cena, no la merienda, pero sino unos sanguchitos al mediodía. Al mediodía, porque sabemos que arriba de la lancha es imposible comer. Exactamente. Así que bueno, el servicio, como sabés, que brindo yo, y bueno, y esperarlo, porque esto la verdad que es único. Y bueno, ahora ya. Este es nuestro primer viaje, tenemos que decir, acá a la zona del lado uruguayo, así que bueno. Y ya, bueno, tenemos fecha, ya nos dieron fecha ahora para septiembre. Para septiembre. Así que bueno, ahí está. Ya lo tiramos al aire. Para septiembre 2023 ya se contactan con Hernán, va a tener la próxima fecha para acá. Salto, la zona del lado uruguayo. Así que bueno, amigos,
Esperemos que disfruten de estas imágenes que estamos por iniciar ahora. Ya nos estamos por embarcar en media horita. A ver cómo nos va, qué suerte tenemos. Esperemos poder mostrar esos gigantes dorados que tiene este lugar. Así que bueno. Bueno, acá estamos viendo el comedor, un hermoso comedor para recibir a la gente, a los pescadores, con todo lo necesario. Parrillas, mesas, lugar para hacer una fritanga, vajilla completa. Viendo una de las cabañas donde se aloja la gente que llega acá a Salto, la zona uruguaya. Realmente un lugar muy muy confortable, espectacular, con vista al río, dos dormitorios con todas las comodidades, así que bueno, realmente un lugar para disfrutar. Bueno amigos, acá nos encontramos con Camila y con Pía. Estas chicas son las encargadas, son quienes nos van a recibir acá en la zona Salto, lado uruguayo, son las encargadas de las cabañas de recibir a la gente. Así que bueno, contanos un poquito a ver con qué cabañas tienen, qué comodidades disponen. Bueno, la cabaña cuenta con las comodidades básicas, pero también es para hasta 7 personas. Alquilás la cabaña, tenés el derecho al parrillero que esté echado, pues una barbacoa. Es un quincho, digamos, para los pescadores. Sí, es un quincho, bien para disfrutar un asado. Y también cuenta con aire acondicionado, estufa, leña, ahora que está. Wi-Fi también vemos que tienen. Wi-Fi, exactamente. Está perfecto. Y vemos también que tienen un container también que tiene capacidad para 4 personas. Sí, container, sí. Y lo principal es la vista. O sea, perfecto. Eso es lo que es. ¿Qué tal? Mi nombre es Pía. Contamos con predios también. Es en el mismo lugar donde se embarca la gente. Con vista al río. Estamos en la orilla del río. Tiene aro, parrillero. Unos sillones hermosos, marcas, exactamente, que estuvimos viendo, estuvimos filmando también. Sí, sí. Y container también, con deck, vista al río. Perfecto. O sea, el lugar es espectacular. Realmente, para los amigos pescadores que se quieran llegar acá, Salto, la zona uruguaya, bueno, para recomendar, muy lindo lugar, sobre la costa del río Uruguay, con todas las comodidades que el pescador necesita. Así que bueno, ya van a aparecer los teléfonos de Hernán, que va a ser el operador, digamos, exclusivo argentino, que va a traer a los pescadores acá a estos lugares. Así que bueno, Camila y Pía, muchísimas gracias. Bienvenidas al programa, le digo ahora. Gracias. Y bueno, esperemos que disfrutemos de estos días acá en Salto y tengamos buena tarde. Recoge con la caña. Eso, tráelo con la caña. ¿Lo ves lo que filmás, Fiore? Estoy viendo. Ojo, mi niña.
Muy bien, ahí va. Señores del Pescar TV, seguimos con nuestra oferta de líneas para el Río de la Plata. Boyas que, como pueden ver, son bastante grandes. Tienen, fíjense, casi 16 centímetros de largo y 40 milímetros de ancho, 4 centímetros. Esto lo van a ver pescando del aeroparque hasta la costa del Uruguay. Si no la ves, comprate unos buenos lentes, porque esto se ve hasta la Loma del Poncho. Escuchen, esto va a salir por una semana nada más. 2.500 pesos. No existe, creo que en todo el país. Tenemos una gran variedad de colores, distintos formatos de boya, las panzonas, panzona cortita, ancha, de todo un poco. 2.500 pesos. Si le encuentran a mejor precio, avísenme. Chao. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74, Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Gran sorteo del Día del Amigo. Señuelos BNB quiere agradecer la elección en sus productos. Ofrece para vos y dos amigos la posibilidad de ganar 30 señuelos BNB más un día de pesca en Puerto Esquina, que incluye lancha con guía, hospedaje y desayuno. Premios por 170 mil pesos. Inscribite siguiendo las instrucciones en el Instagram BNB Fishing. Queremos presentarle un novedoso producto de la Unión Pesca. Como pueden apreciar, aquí tienen una argolla para colocar un cabo y sujetarla a la embarcación. De este lado tienen un tapón y podemos verter aquí la ceba. Esto tiene capacidad para 3 litros, podemos colocar 1 litro de ceba y el resto en agua del río, a gusto de ustedes, si quieren más espeso o más diluido. Cuando finalizan la jornada de pesca, lo dejan boca abajo y de esta manera la pueden reutilizar al día siguiente o en otro momento. Como ven aquí, posee como tetillas donde uno puede cortarla con un cúter o bien perforarla con un clavo, ir dosificando como ustedes más prefieran. ¿Qué no quería venir? No, recogé siempre tenso, no aflojé. Eso, ahí. Con la caña sudate, pero siempre tenso. Dale. No, mamá. No es grande. Ah, bueno. El otro era más grande, digo. Ah, esta es la cosa, yo no lo puedo creer. Sacó un dorado de 2 kilos. Pero dale. No puedo decir nada, que el otro era más grande. Dale, no importa, vos sacalo. Pero la cosa es loco. Dale. Sí, ya te voy a correr, quédate tranquilo. Tenés que pirar para adelante si pasa por atrás. Por acá, por. Trae el lobo con la caña. ¿Cómo fue? Listo. ¿Viste vos?
¿Cómo saltó el Dale. ¿Cómo lo prendí? ¿Cómo se te prendió solo? Veníamos charlando de boga. De boga, ahí nosotros vamos ganando, va donde está el pescado, ¿me entendés? Por eso vos tenés que apurarte, que no te gane. Que no te afloje. Y ahí atento, o va para atrás el motor o va para adelante. Va para atrás. Ahí está, ahí salta. ¿Viste el plumerillo gordo del Mercado Libre? Y la Cunnington. Mira, yo no. Sacale la mano del multi. Eres eso, viejo, no mache. Yo decía, con todo respeto, con ese sobrenombre no puedes pescar. Decía este pelotudo. Recogés, anda recogiendo. Eso. Ahí lo tenés. Sacá la mano del multi. ¿De qué lado, Marcelo? ¿A dónde vos? No saquen fotos, ¿qué? Cerrate, Edu. 18 libras. Dame otro, ya que te dame otro. Dame con el boga, esta. No, 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 sin boga. Hola amigos, bueno, vamos a mostrar un poco lo que es la mercadería de Stanley que tenemos disponible en nuestro local. Esto es 100% original, sí, con garantía de por vida. Tengan cuidado porque de Stanley hay mucho, lamentablemente hay mucho que no es original, para que no se lleven el chasco y no compren algo que realmente después se arrepienta. Un litro 900, sí, con la manija plegable, con la goma antideslizable, un termo realmente excelente. Para aquel que quiere algo bien grande, como para poder llevar mucha agua o café o lo que quieran, realmente está buenísimo. Tenés los modelos de un litro, con manija y sin manija. Todos ya vienen con el pico cebador, ¿sí? Que se va muy bien, vamos a mostrar uno. ¿Ves? Que viene con el pico. Ya el importador oficial de Argentina los trae con el pico, porque acá lo usamos más bien para el mate, con el pico cebador. Después tenemos un litro 400. También con manija, con goma antideslizable y plegable. Un litro 400, un litro 900. Botellas, ¿sí? Fíjate que las tenés en negro o en verde. Estas son de 750 mililitros,
lo que aguantan, lo que conservan la temperatura, realmente es increíble todo, los termos y las botellas también, ¿no? Y bueno, después tenés tazas en varios colores, acá pusimos alguna para ver, tazas comunes y el mate de Stanley también, que también hay en varios colores disponibles. Bueno, no se lo pierdan, llamen, comuníquense, hacemos envío a todo el país. Hay muy poco de esta mercadería, porque como todo es de público conocimiento, saben que entra muy poco todo lo que es mercadería importada. Así que bueno, no se lo pierdan y nos vemos en la próxima. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini, que ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392-563852 o 512366. En Facebook, Club de Pesca Laguna Redonda. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlen. Dispone de lanchas Tracker 650 totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. En Facebook, Santiago Herlen. Y también disponemos de embarcaciones en Laguna La Picasa. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. De los lugares que Hernán va a tener para recibir gente, realmente un lugar muy muy lindo, parquizado, con hermosa sombra y lo más importante que tenemos acá, la cabañita con la costa sobre el río Uruguay, realmente espectacular. Acá ya los muchachos tienen las cañitas preparadas para pescar de costa. Vean lo que es esto. Una hermosa playa acá sobre el río Uruguay, playa de arena. Realmente hermoso, hermoso. La cabaña con todas las comodidades. Acá tenemos el asadorcito en la parte de afuera. Y bueno, una cabaña para 4 personas con las comodidades básicas. 2 cuchetas por este lado. Una cocina comedor amplia. Baño, estufa, leña de ser necesario. Y acá están las otras cochinitas. Así que bueno, esto es otro de los lugares de alojamiento acá en Salto, la zona uruguaya, para los que se animen a enfrentar los dorados más grandes del mundo. Chirito, ¿estamos en ensaladita? Sí señor, para la gente que recién acaba de llegar. Le vamos a dar de comer también. ¿Cómo anda la muchachada? Perfecto. ¿Todo bien? Ya estamos con amigos de Tucumán, gente de Córdoba, Santa Fe, allá Carmen. Y ahora tenemos los recién llegados de Rosario. ¿Cómo anda la gente? Rosario y Fernando. Muy bien, perfecto. Y acá estamos con el operador, a ver, Hernán.
¿Completamos el grupo? ¿Llegó toda la gente? Hoy llegó toda la gente del primer día. Perfecto. Así que vamos a compartir un asadito, una cena. Una mañana. A los dorados más grandes del mundo. Ahí estamos. Muchachos, segunda jornada acá desde la zona Salto Lado Uruguayo. Ayer hicimos una primera entrada, hicimos una pesca muy muy linda, muy lindos dorados, buenas capturas que habrán podido apreciar en las imágenes, así que bueno, hoy vamos por la revancha. Hoy tenemos dos turnos, a la mañana temprano de 8 a 11 y de 14 a 17. Son turnos de 3 horas, así que bueno, para todos aquellos que quieran ir reservando ya próxima fecha, 18 y 19 de septiembre, 2023. Así que bueno, espero que disfruten las imágenes, que podamos sacar unos buenos dorados y los puedan apreciar. Mercade. Franco, espectacular. Linda torta, Franco. Pasa la caña para él. No me da. Energía, lo agarraste. Ahí va.
Ganale ese metrito. Se gana uno, se lleva dos. Después se va a llevar un medio. Pero si vos lo tenés, no lo cañés. Vos le vas a pasar. Se vamos a volver, sale que se vuelve. ¡Vamos, Franquito! ¡Vamos! ¡Al agua! ¡Vamos! ¡Al agua! ¡De cabeza, al agua! ¿Está? Sí, tirátela así nomás. ¡Ahí! ¡Eso! El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Si te llegás a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382-407475 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey, Laguna La Picasa, San Gregorio, sur de Santa Fe.
Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En este bloque nos vamos a Mar del Plata. Nuestro amigo Sergio de la empresa Sandocán. Estamos disfrutando de unas imágenes muy buenas. Vayan a pescar estos lindos salmones aquí en Mar del Plata. Acá seguimos pescando algunos de los resultados de la pesca. ¿Y qué agarraste? Salmoncito. Levántamelo, a ver, no importa. A ver, está un poquito enredada con la otra línea, pero no importa. Mostrame ese pescadito. Qué hermosura. ¿Y acá viene el amigo? ¿Pelea? ¿Pelea eso? Es un cornalito. Hermoso pescado. Muy bien. Vinimos por esto, vamos a seguir por más. ¿Tiene más? Impresionante lo que está luchando este pescado. Sí, puede llegar a ser la pieza del día, ¿eh? Tratarlo con cuidado. Lo está trabajando muy bien el amigo. Un lindo día, nos tocó Mar del Plata. No se pierdan esta pesca. Estamos en temporada de salmones, grandes besugos, meros. Una temporada de pesca. Increíble Mar del Plata. ¿Ya se ve? No. ¿Todavía no? Vamos que falta menos. Anda preparándote. Ahí lo veo. A ver. ¡No! ¡Mirá qué bestia! Pescado, dame el lechero. ¡Mirá qué bestia! ¡Qué bestia, amigo! Pescado de 20 kilos más.
Dale, dale, arriba. Le doy la caña. Sí. Levantame ese pescado con la goma. No, increíble. Increíble el salmón que te sacaste. Más de 25 kilos pesa eso. Levantame el otro poquito, dale, que está pesado. Acá estamos haciendo la pesca del crucero Sandocán. ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va? A caña doblada, papá. Qué grande, ¿eh? ¿Cómo viene? Del sur de Santa Fe venimos. Me caí, pero estoy todavía. Todavía estoy. Viene el doblete. Me cagué todo, pero todavía estoy. Bueno, muy bien. Ahí vemos toda la acción de pesca. Mirá qué lindo doblete, che. Muy bien. Oh, dos meros hermosos, a ver. Mira qué hermosos meros. Mostrámelo. Mostrame esos meros, a ver. Muéstrenlo, Mero. Merazo, muy bien. Para la gente de Wilre, muchachos. Acá estamos en Mar del Plata. Vamos por América Sport. Muy bien, ahí estamos. Vamos por América Sport. Haciendo una linda pesca acá en Mar del Plata, los esperamos. Besugos, meros, salmones. Tremenda la variedad de altura que estamos logrando hoy. Nos vemos en la próxima. Nos encontramos acá, Mar del Plata, crucero Sandocán, haciendo pesca de altura. Una linda pesca, besugos, meros. Vamos a ver si hay alguna sorpresita. ¿Cómo viene acá? Despacito, tranquilo con eso, ¿eh? No, sigue robando. Mirá, tranquilo que esto no es juego, ¿eh? ¿Pelea? ¿Sí? Impresionante. A ver, mi amigo acá tiene cara. Viene, tiene cara como que está haciendo un poco de fuerza. ¿Viene? Vamos a ver. Muy bien laburado. Uy, acá como venimos al lado también, Los dos vienen a full. ¡Wow! Caña doblada a morir. Impresionante. A ver. ¿Se ve? Me parece que no, todavía no. No, me estoy haciendo acá, ¿verdad? Bueno, acá viene una. Puede ser que sea tu caña, ¿eh? No. A ver, capaz que abajo. Muy bien, mero, besugo. Caña, todo. Sí. Bien. ¿Cómo zafamos? Habíamos tenido un accidente. Acá parece que no va a pasar nada. ¿Todo bien? ¿Cómo viene la pesca, muchachos? ¿De 10? No va a haber reto hoy. Hoy no nos van a retar. Bueno, seguimos pescando acá en el crucero Sandocán. Un poquito cómo va la pesca. Full, mero, besugos grandes, mero. Mirá lo que se va para Trenquelauque. Qué pescadito. Impresionante. Acá también tenemos otro mero. A pesar de que nos castigó un poquito el clima hoy, sacamos adelante la pesca. Muy bien, muchachos, Tripulación de primera hoy. Qué grande. Bueno, seguimos pescando acá, crucero Sandocán. Los esperamos cuando vengan. Acá estamos. A ver si agarramos alguno de estos. Otro, que lo grande, Germán. Grande, venimos bien, espectacular.